Vamos a hablar ya con Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina. Mauro González, Néstor Zula, ¿qué tal? Buen día, Néstor, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, Mauro, ¿cuándo empezó esta crisis para las pymes? ¿Cuándo las pymes estaban más o menos estables y empezó el derrumbe? No, para ser sincero, Néstor, nosotros el año pasado veníamos con un nivel de actividad importante, pero teníamos un cuello de botella claramente que era los insumos importados, ¿no? Por la escasez Claro. de dólares era muy difícil poder contar con esos insumos. Y había un sector en nuestro país de proveedores, más que nada aquellos que a veces no tienen la vaca atada, por así decirlo, que fijaban precios que estaban fuera de los parámetros internacionales. Y eso dificultó, digamos, un escenario propicio para continuar con los altos niveles de capacidad instalada. Pero Claro. eso no tiene nada que ver a lo que empezó a suceder a partir del mes de diciembre. A partir de medio de diciembre, ¿no? Hubo una gran devaluación que eso impactó de manera directa en el poder adquisitivo de los trabajadores y lamentablemente comenzó a generar una caída en la actividad, ¿no? Durante el mes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y hasta el mismo julio, que no se detiene. Esto es lo que genera un escenario muy angustiante para el sector PYME. Lo que en principio del año fueron las suspensiones, adelantamiento de vacaciones, reporte de turnos, y hoy ya se transformó en despido. Hoy estamos hablando de más de 120.000 despidos en la Uf. pequeña y mediana empresa, en el comercio, en la industria pequeña de todo el país. Y esto, bueno, vemos que no se detiene. Claro. Lo que planteaba el gobierno, digamos, un escenario en B corta. Nosotros pensamos que, bueno, no iba a ser en B corta, iba a ser una U, que iba a tocar piso, iba a ir levantando de a poco. Hoy lo que nos encontramos es en un escenario de L, que no estamos viendo un repunte en la actividad, en consecuencia, aumento de desocupación, en consecuencia, mayor caída en la actividad. Un panorama, la verdad, que muy, pero muy, vuelvo a insistir, angustiante para el sector Claro. productivo argentino. Ahora, ¿hay un registro de cuántas pymes cerraron en lo que va del año? Nosotros no tenemos un registro, hay en otras entidades que están saliendo con índices. Nosotros no tenemos un registro reciente, lo que sí sabemos que a nivel comercial el cierre ha sido masivo, estamos hablando en casi de 20.000 kioscos y comercios solo en la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de industrias muy, digamos, muy específicas, en Piracor, en Entre Ríos, bueno, en textiles en Catamarca, en La Rioja, bueno, recientemente Canales, una empresa en la provincia de Mendoza, digamos. Tenemos estos testigos, pero no tenemos un número concreto, una estadística concreta del sector. Lo que sí tenemos es la cantidad de Sí. despidos, que eso es bastante alarmante, y vemos Ciento que veinte mil, se ¿no? van 120 120.000 mil. despidos, sí, y se va a ir incrementando siempre Sí. y cuando no se apliquen medidas que reactive la activación económica y que le genere Bien. poder adquisitivo al trabajador. Hoy, los aumentos de tarifa durante el mes de mayo y junio estuvieron, digamos, casi, te diría, congeladas. Hoy se está hablando que en julio viene otro aumento y esto va a impactar de manera negativa no solamente a los trabajadores, sino también a la industria en particular que se ve hoy, digamos, encerrada en una encrucijada de no saber qué hacer. Y Claro. esto me parece que es lo agravante. Donde tenemos un gobierno, un Estado totalmente ausente hacia el sector productivo, ausente de políticas, ausente de las respuestas. Uno puede No reunirse hay con no hay ninguna funcionarios. política dirigida a la pequeña y mediana empresa, ninguna medida, No. ninguna acción, ningún proyecto de ley, no hay nada dirigido a la pequeña y mediana empresa. No están en el Nada. radar, no están en la agenda. Para nada. No han impulsado nada. De hecho, los programas que aún siguen vigentes tienen ejecución cero, con lo cual también esto, digamos, genera una restricción aún mayor de posibilidades de una batería de beneficios para el sector. Y Claro. en este sentido, yo, más allá de haber participado en tanto la Cámara de Diputados como en el Senado en particular, manifestándonos en contra del régimen de incentivos a las grandes inversiones, la ley de bases, que más allá de esto, bueno, ya ha sido aprobada.
En la Cámara de Diputados, en la Comisión PYME, nosotros impulsamos la declaración de emergencia PYME, tanto tarifaria, ¿no? Energética, fiscal, financiera, que nosotros hemos ¿Qué hecho significa la esta emergencia presión. PYME? ¿Rebaja en las alícuotas Y nosotros o plazos de pago? estamos pidiendo plazo de pago en todo lo que se refiere al régimen impositivo. Estamos Sí. pidiendo la restitución de los subsidios a las tarifas energéticas, Sí. creemos, y la flexibilización en línea de financiamientos de la banca Claro. pública y del gobierno en particular. Porque además, digo, el gobierno financiando a las provincias. Las provincias, me parece a mí que han tocado la alícuota de ingresos brutos. Es mucho lo que se está pagando de brutos. Ni siquiera se paga de brutos. Directamente es una retención. O sea que no es que uno dice, bueno, pago brutos cuando tenga plata. No. Entró el cheque y chao, te desguazaron. Uno hoy paga impuestos por todos lados. En un gobierno que, digamos, durante su campaña manifestó la quita de impuestos, nosotros vemos que cada vez tenemos más impuestos en un Claro. escenario de una total retracción de la demanda Sí. y en consecuencia, digamos, estamos en medio de una morsa que se viene apretando, apretando, lo que entendemos que en principio están cerrando aquellos comercios, industrias pequeñas, pero el Claro. agua va a subir para todos y si esto no se revierte en el corto plazo, te diría, vamos a estar hablando de un escenario pero muy complejo para nuestro país. Ahora, viendo desde la mirada PYME, ¿dónde estamos? ¿Seguimos cayendo? ¿Paró la caída? ¿O todavía no tocamos fondo? No, no, yo creo que todavía no tocamos fondos. O sea, la caída Continúa. está continuando. Sí, continúa esta caída, no se tocó fondos y bueno, y tampoco hay variables que beneficien, ¿no? Estamos hablando de un escenario, bueno, hoy estamos hablando de un dólar que ya la brecha supera casi el 50%. 1.500. Y la inflación subió de 4,2 en mayo a 4,6 en junio. O sea Una que el inflación, panorama pero inflacionario no muy alta. mejoró. El tipo de cambio, el blue, que lamentablemente rige los precios de la economía, de la comida sobre todo, cerró el viernes a 1.500. Así que, bueno, el escenario financiero también, inflacionario o de macro, porque usted, digamos, si queremos verlo salir de las pymes, ver la macro tampoco. La macro tampoco No, está. no, no estaría funcionando. Ahora, de todas maneras, nosotros en este sentido, Néstor, decimos Sí. que hay que virar la mirada, ¿no? Está todos los ojos sobre el mercado financiero, qué pasa con el Sí. dólar, qué pasa con los bancos, qué pasa con los bonos. Y nosotros necesitamos que empiece la Argentina a mirar el mercado productivo, porque Pero lo sin que pasa es que producción no es que no hay solo miramos salida. qué pasa con el dólar, también miramos qué pasa con el pan, con el azúcar, o con la lata de tomate. Están para arriba. Yo puedo prescindir del dólar, pero del pan no. No, el tema de los valores de la harina, se empiezan a tomar valores internacionales Bueno. cuando la producción es local. Lo mismo está sucediendo Pero con el con sueldos aceite. argentinos. O sea, pago la harina de, no sé, donde cotiza la harina. Por el trigo cotiza en Chicago. Pago trigo de Chicago, con sueldo argentino. Entonces, no va a andar, ¿no? Estamos en un atolladero y este Claro. atolladero se va a llevar puesta la producción argentina, porque para pequeños grupos o corporaciones es fácil. Lo hemos visto hace unos días con Procter & Gamble. Se va del país, lo deja a un empresario argentino, que el empresario argentino seguramente va a triangular con Brasil, empezar a importar y va a dejar de producir. O sea, Claro. eso es lo que viene a nuestro país. Bueno, eso es lo que viene. Viene mayor pobreza, mayor Claro. desocupación, mayor inequidad. Ahora, No es la Argentina que queremos. ustedes tenían el inconveniente del importado, ¿no? Porque no hay dólares, entonces no te habilitan los dólares, no podés comprar insumos importados. Pero, ¿qué pasó con la disparada del precio del insumo nacional? A eso tampoco están llegando. No, de hecho, hoy tenemos insumos nacionales que están por encima del valor internacional en dólares. Claro, Pero, no puedes digamos, en unos comprar. productos difundidos, exactamente. Entonces, los insumos difundidos están con valores por encima del valor internacional y, bueno, nos conviene importarlo.
que esa es Claro. la gran discusión que se está, pero tampoco hay dólares. Entonces, hay, Claro. acá estamos en un atolladero, la verdad que la economía argentina está en un atolladero, y si no se Claro. logra, a ver, encarar un proceso diferente, un proceso genuino de creación de empleo, un proceso genuino de ocupación, de esa movilidad social ascendente, porque pareciera que todo es al revés, ¿no? Cada vez va a ser más agotado. ¿Quiénes van a poder acceder a la salud privada? La gente de mayores recursos. La educación, lo Dice, mismo. dice. Entonces, ¿es la Argentina que queremos? Y no, queremos una educación pública buena, una seguridad buena, de buena Bueno, calidad, pero a donde ver, estamos de hecho, pagando impuestos ante la carísimos. pregunta si es la Argentina que queremos, la respuesta es la Argentina que votaron. Sí, ante Digamos, esa, no te puedo ante decir, esta no es la situación, Argentina que yo quiero, no es la Argentina que no. yo voté, pero es la Argentina que votaron los que ganaron. Los que tuvieron un voto ganador, o sea, la Argentina que votaron. El agua le está subiendo a todos. El gran tema es Bueno, que listo. quizás aquellos que tengan el agua en los pies hoy no se preocupan, pero cuando la tengan en Bueno, las entonces rodillas se digo, van a sí, dar pero cuenta. entonces sí, ¿cómo dirimir esta cuestión, ¿no? Ahora ya hablando no de economía, sino de política. ¿Cómo dirimir esto? No es la Argentina que queremos, es la Argentina que votaron. ¿Cómo divido eso? ¿Cómo separo? Digo, tendrá que explicármelo un sociólogo, ¿no? Ni vos ni yo a lo mejor podemos. Pero digo, ¿cómo separamos eso? ¿Qué dirá un sociólogo? No es la Argentina que queremos, pero es la Argentina que votaron. Es una Que Argentina votamos, digamos, para no diferente. salirme, yo no fui, pero Claro. digo, para no salirme, para no sacarme la mochila. Me Es cargo la la mochila, no fui Argentina yo, pero que me se la cargo. eligió Es la Argentina que votamos. ante, pero es la Argentina que se eligió ante la decepción de los partidos tradicionales en nuestro país, que no supieron resolver en los últimos 8 años los problemas de la gente. Esa es una realidad. Después podemos analizar que hubo políticas más acertadas que otras. Yo estoy de acuerdo que las políticas que se implementaron durante el proceso de pandemia, cuando estuvo el coronavirus, fueron muy acertadas porque sostuvieron la actividad económica, sostuvieron el poder Bueno, adquisitivo con el por ISSSTE eso y digo, sostuvieron con el AFP. a ver, Ahora. yo puedo comprar esa teoría, que otros se equivocaron y nos trajeron hasta acá sus errores. Bueno, voy, vamos, compro la teoría. En el medio hay grupos económicos muy poderosos que manejan medios de comunicación muy poderosos, a los que la gente le cree, lo sigue como hipnotizada, creyendo todo lo que dicen, está el lawfare en el medio. Está la justicia también metida en el medio, embarrada está la justicia también, no parece ser imparcial, parece responder a los poderosos. Hay todo un componente en el medio que, digamos, nos trajeron hasta acá los errores de algunos partidos tradicionales, sí, pero no es todo eso, ¿eh? Hay, No, me parece que hay hay una más en el batalla cóctel, ¿eh? cultural, hay una batalla cultural que se perdió. Ese es el gran Me parece problema. que hay más, me parece que hay grupos económicos muy poderosos, muy dueños de la Argentina, muy ligados a los dueños del mundo, que han hecho un trabajo fino, ¿sí? A través de sus medios, han comido cerebros y han tenido a la justicia como aliada y bueno, ahí hay todo un cóctel que no es tan simple como lo mal que gobernó Alberto. Sí, por supuesto, lo mal que gobernó Alberto, pero hubo algunos muchachos que también... Y hubo un manejo también turbio desde esto que estoy describiendo. Sí, hubo influencias muy poderosas para que esto sucediera, porque también uno puede poder criticar el gobierno de Alberto, pero salió con un nivel de desempleo del 6,3%, y es cierto que no alcanzaba, que era una cuestión a resolver, pero hoy esas cuestiones a resolver se empeoraron. Entonces el escenario hoy es peor que el gobierno de Alberto, y no estamos viendo en ninguna luz al final del túnel, no estamos viendo ningún brote verde, no estamos viendo nada que se Lo relacione a la único que veo, salida de salvo esta que a crisis. veces hable el ministro del Interior y ponga un poco de cordura, yo lo único que veo es un caputo que se sentó a ver una conferencia de prensa y le pifió un viernes a la noche, los mercados abrieron el lunes diciéndole, caputo por acá no, los mercados, ¿eh? No, que no producen más que
fiesta, digamos, porque no se sientan a producir cinturones como una pyme o a vender chocolate. Los mercados que están en la timba, ¿no? En la, digamos. La especulación, sí, se especula. Bueno, ahí está. Los mercados le dijeron, no, Caputo, ¿qué dijiste el viernes? Me parece que no. El presidente, payaseando con Bolsonaro, yo lo veo haciendo pavadas, la verdad, lo veo haciendo pavadas. Lo veo haciendo discursos con el club de aplaudidores. No le veo tomando decisiones que diga, vos, oh, mirá, el tipo bueno, está bien lo que hizo, ¿no? Mirá, mirá cómo Vaca Muerta arrancó. Bueno, viste, el tipo, ¿no? Habló de petróleo y al otro día Vaca Muerta se reactivó. No, yo lo veo, la verdad, lo escucho diciendo pavadas. Al ministro de Economía lo escucho pifiando. Digo, bueno, a ver, ¿para Van dónde vamos, corriendo la muchachos? cancha, Néstor. Armen algo del Néstor, otro lado porque no sé, ¿eh? Me parece que yo me asomo al permanentemente precipicio. nos van corriendo el arco. ¿Por qué? Porque la excusa era la aprobación de la ley de bases. Y ahí se iba a recomponer todo, iban a venir las grandes inversiones. Bueno, conclusión, las inversiones no se hicieron esperando que esto se desarrolle. Hoy estamos en un, digamos, en un limbo, porque está aprobado y se ha empeorado la situación financiera con los mercados. Entonces, no entendemos. Mientras tanto, la actividad sigue cayendo, Claro. las tarifas van a seguir aumentando, el poder adquisitivo del trabajador va a seguir disminuyendo, va a crecer el desempleo y el impacto va a ser, pero terrible. Vamos a estar hablando de un fin de año muy, pero muy complicado si esto no se revierte. Y nosotros no estamos viendo salida. Por ahora no la estamos viendo. Porque cuando uno habla con alguno de los funcionarios, ellos son claros y te dicen, nosotros no nos metemos, no creemos en el Estado. Solucionen ustedes. Con lo cual lo que está diciendo es la ley de la jungla. Estamos en la ley de la jungla. ¿Y la ley de la jungla qué sucede? El más grande se come al chico. Mauro González, presidente de la Confederación Federal PYME Argentina, muchísimas gracias. Hablamos más adelante y ojalá que las cosas estén distintas cuando nos volvamos a comunicar. Muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, Néstor, con todo gusto y como siempre decimos, que de esta crisis se sale con más trabajo argentino. Exactamente. Bueno, muchas gracias, Mauro. Hasta luego, gracias.